Muy buenas, soy Iván y esto es Zona Pro Gamer. Y bienvenidos al episodio número 5 de ARC. Seguimos con nuestra aventura, pero lo primero, deciros gracias por el apoyo recibido en esta serie, en esta serie de ARC, por supuesto, en el que, en fin, eh, lo instalé para probarlo. La verdad es que era un juego que siempre he evitado porque es, es un come horas, pero la verdad es que me está gustando bastante, así que le vamos a seguir dedicando más capítulos todavía, si cabe. Bien, en el capítulo de hoy vamos a centrarnos un poquito en lo que sería mejorar la base, ¿vale? A hacerla crecer con vistas a, en fin, mejorar las defensas, tener más espacio para nuevos ítems eh, o nuevas cosas que nos permiten craftear pues lo que sería elementos de tir superior por así decirlo, ¿no? Como por ejemplo la forja. Y en definitiva, pues ir mejorando poco a poco. Y sobre todo, va todo relacionado por un pequeño percance que no ha pasado con el parasauro. Pero bueno, no me voy a adelantar a los acontecimientos y os dejo nuevamente con un directo resumido, pero resumido. Comenzamos. Y vaya, no está mi mascotita actualmente favorita. Pues esto es que se lo han tenido que comer. Pues nada, yo creo que va a tocar... El... Remodelar la casa ¿Vale? Porque es que la verdad Es que cuando la hice Dije Bueno, esto es un pequeño Tanteo de cómo se hace Etcétera, etcétera Pero no, no, no Obviamente Obviamente aquí no tenemos eh, Nada que hacer Así que Sí Vamos a hacer una nueva Vamos a hacer una nueva base Por supuesto tendré que Volver a tamear algún Animalillo que me sirva para En fin Para estas incursiones Que vamos a hacer iniciales eh, A lo largo de la costa esta ¿No? Antes de meternos en explorar lo que sería un territorio Pues mucho mayor, ¿no? Así que a ver, me gustaría coger esta zona de aquí, a ver, voy a poner aquí así mejor Ahí está Vale, hacer un más o menos como está aquí Un cuadrado Pero que ocupara todo este, todo este espacio Toda esta zona, ¿no? Porque la verdad eh, Prefiero de, derribar estas piedras de aquí y que me sirva más o menos, ¿no? Entre comillas, más o menos de. En fin, de protección. Estas de aquí y las de ahí al lado. Prefiero quitar esas dos a tener que desplazar. A donde estoy ahora mismo. La casa, que sería un poquito en medio, ¿no? Este, vamos a ver qué tal. En esa parte. Este, no, es este no es el mío, ¿no? Arasauro nivel 50. Ese no es el mío, ¿no? El salvaje. ¿Y este? Arasauro nivel 95. Tampoco es el mío. El mío seguramente haya muerto. De entrada vamos a quitar estos de aquí. Vale, una piedra menos. El área está por aquí. Ah, son dos. Bueno, pues nada. Vamos a seguir dándole. Ahí está. Vale, el hueco, eso, tal como hemos dicho. Vale, vamos a hacerlo amplio. Vamos a intentar ponerle paredes altas que nos sirva de muro ahora mismo. Y haremos una zona. Techada y otra zona sin techada, ¿no? Para el tema de, lo, de los bichos, ¿no? Vale, tenemos que seguir desmantelando. Eh, cuidado. Tenemos que seguir desmantelando esto. A ver. Demolemos. Vale, perfecto. Y este de aquí. Demolemos. Exacto. Vale. A ver. Claro, esta zona es un poquito más elevada que esta. Entonces. De entrada, tenemos que seguir haciéndonos más cimientos de madera, eso es lo primero. Y aprovechando la subida, la subida de nivel, y además que tengo acumulado 203 puntos, ¿eh? vamos a desbloquear cositas de la casa. Que quiero hacerla. Inicialmente la vamos a seguir haciendo de madera, ¿vale? Ya después ya no entenderemos en coger mucha piedra para reconvertirla en piedra, ¿no? Así que vamos a coger, por ejemplo, esto: estos cimientos y soporte de valla de madera, bueno, ya iremos viéndolo. Cimiento triangular también. Vale, pared inclinada de madera. ¿Qué requisitos previos? Perdona. ¿eh? Vale, requieren grama, pared inclinada derecha, paja. Ah, de paja. Vale, para poder hacerlo necesitamos primero desbloquear la paja. Es decir, la pared inclinada de paja. Vale. Bueno, pues habrá que hacerlo ya está. De todas maneras, está claro que para hacer piedra me imagino yo que también hará falta desbloquear toda la de madera. Así que nada. Rampa, escalera de madera. Escalera de mano, vamos a poner la escalera de mano, ventana. Me ve ahí ya desbloqueando el armario grande, ¿vale? Para ir sustituyendo lo que serán las cajas. La librería grande para guardar planos, notas, para eso nada. Mira, esto sí, marco de puerta de vino grande. Por si acaso tenemos espacio y nos hacemos un portón grande directamente, junto con su puerta, lo que es la hoja, ¿no? Había un pequeño lagueo. Esto ya está desbloqueado, eso es. Bien, cajón de conserva Me gustaría hacer cajón de conserva Pero he estado mirándolo Y el fósforo lo podemos hacer en mortero fácilmente Pero lo que no se sé hace todavía es el aceite Yo lo voy a desbloquear de todas maneras, ¿vale? Lo vamos a dejar así tal cual Ah, y por supuesto, vamos a hacer las puertas dobles Y el marco para las puertas doble, Por si acaso, ¿vale? Por si acaso Bien, más cositas así a bote pronto De madera, por supuesto De madera, La piedra nada, ¿eh? Piedra nada Piedra de momento nada lo, lo imprescindible, vamos, para hacer una base un pelín más grande de lo que tenemos actualmente. Y que sea medianamente más completa. Así que vamos a empezar hacia atrás. Todo lo que me deje. A ver, número 5. A ver, por aquí. Eso es, para atrás. Vale, intentando eso, ¿no? Eh, usar la piedra un poco como a modo de escudo. ¿no? Esto, claro, esto lo vamos a tener que desmantelar. También, porque lo quiero hacia atrás. Todo lo que se pueda hacia atrás. Entonces, esto fuera. Esos de ahí ahora mismo no me molestan. Así que se van a quedar. Vale. Tenemos uno, dos, tres, cuatro. Vale, uno, dos, tres, cuatro. En principio, para una casa. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Tú! Uh, me, me he equivocado. Este para acá. Este para acá. Uno, tres, cuatro. Y vamos a seguir colocando. Claro, aquí ya no me deja. Claro, yo no había caído en esto. Que aquí había un puntito. Mira, ahora sí me deja. Ahora sí me deja. A ver si este también. Mira, mira también. A ver. Esto tiene que ser un pequeño bujo o algo, ¿no? Ahí. Ahí. A ver, si yo me pongo aquí hago el mismo tuquele. No, esto ya no. Vale, este ya no. Aquí sí, aquí sí me dejaría. Vale, vamos a comprobar. Tendría uno, dos, tres. Tres, tres lo veo yo corto. A no ser que... A no ser que lo hagamos más hacia atrás. Hagamos un porchecito de entrada. Sí, inicial. Mira, mira el bronto que se tiene que poner justo encima, eh. Vamos a intentar ver hasta dónde podemos profundizar. Mira, perfecto. Puedo poner estos tres traseros. Vale, bueno, más falta uno. Más falta uno, vamos a terminarlo. Son un poco coñazos, ¿eh? Vale. He podido ponerlo, ¿no? Sí, efectivamente. Vale, pues vamos a hacerlo de esta manera, como hemos dicho. Vamos a hacer aquí tres de anchura. Y bueno. La verdad es que dos de profundidad, no, obviamente. Dos no. Pero sí que lo justo para hacer las primeras cositas, ¿no? De construcción Así que, a ver Vamos a ver Tema paredes ¿Paredes no tenía que Ah, no, 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 paredes no tenía nada hecho Así que Vamos a ir cogiendo más madera Porque de lo otro, sí, de lo otro tengo, ¿no? Ahora mismo, pues, paso de ventanas Vale Lo vamos a hacer tal cual así Mira, ahí atrás un triceratops Madre mía Vale Vale Hemos dicho que le vamos a dar al menos tres de profundidad. ¿Vale? Tres de profundidad. Y este espacio de aquí. Reservado para esos pequeños primeros animales. ¿Vale? Para que intentemos que no nos mueran a manos de Raptors. Eh, cuando estamos fuera de, del servidor. ¿Vale? Pero bueno, en principio tres. ¿Vale? Tres. Mira, esto. Esto lo voy a desmantelar. Y esta por aquí. Ah, bueno, me quedaría esta también. Eso es. Bueno, no, 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 no. Esa no, esa no. Esa no. Aunque la casa sea esto. ¿Vale? Pero claro, aquí tendremos que poner también pared para, en fin, para proteger. Ah, entonces aquí sí. Aquí que lo que voy a poner es una pared para delimitar, de ¿no? Digamos, para marcar. ¿Vale? Que la entrada de la casa o el límite de la casa va a estar justo ahí. Así que este para acá. Este para acá. Y ahora haremos el tema de, de puerta y demás. No, pero aquí vamos a seguir poniendo. Ahí está. Lo que sí podríamos hacer. O sea, que esto lo vamos a usar de, de muro. ¿Vale? De muro, en fin. De, de protección. ¿Vale? Bueno, porque aquí más o menos. Más o menos el acceso es difícil. ¿Vale? Lo metemos pincho y demás. Y aquí podríamos poner a lo mejor pilares de madera para reforzar y cosas así, ¿no? No sé, ya lo iremos viendo. Y pare. Perfecto. Ni que pintado. Vale, más o menos, ¿no? Casa aquí, porchecito aquí. Hemos hecho 11 paredes extra para esa siguiente altura. Ahí estamos. Mejor en primera persona. Ahí, 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 ahí. Eso es, perfecto. Vale, genial. A ver, sí que es cierto que estéticamente, techo de dos alturas sería lo idóneo. Vale, sería lo más ideal para aprovechar al máximo el espacio, pues obviamente una altura. Y en fin, estaremos muy encajonados. Vale, por suerte, mi personaje tampoco es de los más altos. Vale, es alto, pero no es muy, tremendamente alto. Y con una sola altura, pues eh, llegaríamos perfectamente. Vamos a hacer un, un techo de prueba. Vale, esto es lo que yo decía. Una altura es eh, bastante poco. Vale, podemos estar un poco agobiados. Bastante agobiados y los suyos serían dos alturas. Pues entonces lo que voy a hacer es que lo voy a dejar a dos alturas, ¿vale? Se la voy a dejar. Y el techo directamente arriba. Y si necesito seguir construyendo plantas, pues a partir, ¿vale? De esa segunda pared. ¿Vale? Entonces, este lo he puesto y al final lo voy a quitar. Voy a quitarlo. ¿Vale? No, no importa porque era simplemente. A ver, recogemos el techo. Ahí está. Era simplemente para hacer la prueba. Así que como lo hemos cogido, pues aquí. Lo colocamos, ahí está, y sin problema. Vale, sin problema. Entonces tendremos que poner trampilla y escalera, si no me equivoco. Vamos a coger piel, que se me había olvidado por completo que había destruido la cama con la idea de rehacerla aquí y no lo he hecho. Entonces, lo primero fundamental, vamos a craftearnos la cama sencilla por si morimos. Ahí está. Y vamos a craftear, no, ya lo tenemos crafteado. La escalera de mano, vamos a ir poniéndola. Vale, número 5. Eso es, a esto me refería... Vale, primera persona mejor, gracias. A esto me refería que la escalera de mano... Esto ocupa una altura, dos alturas. Eso es. Vale, tenemos que buscarle el hueco para poder subir bien. Vale, esos pinchos los voy a tener que quitar, ¿eh? Están demasiado cerca de... Y atraviesan la, la, la pared, ¿eh? Vamos, que me puedo pinchar con él. A ver, la idea sería colocarlo a mediación. Vale, pero esto nada más que te permite colocarlo laterales, quizá un poquito más para adentro pero poco más, ¿no? Entonces sí, vamos a ponerlo. Eso es, vamos a rellenar primero, sí, vamos a rellenar primero lo que sería el, el techo, techo barra suelo ¿vale? de esta planta. ¿Vale? Entiendo que se pone un pasito adelante porque es o en este, en este suelo, vale, ese cambio, ahí está, o es en uno o es en el otro. Entonces ante la duda Entiendo que sería dentro. Aquí. ¿Vale? Y este. Y este ahí. Entiendo que es así, ¿no? Vale. Bien. La cama. Que todavía no la he puesto. La tengo que tener aquí crafteada. Eso es. Ahí está. Vamos a ponerla aquí. En un ladito. Un ladito. Más bien. Sí, más bien aquí. ¿Por qué? Porque esta pared es el exterior. ¿Vale? Y aunque le pongamos ahora después. Por fuera, un cerco o algo. O pincho directamente. Eh, si un dinosaurio grande empieza a golpear, pues puede ser que le afecte a la cama. Por daño de área. Marco para trampilla de madera. Pero francamente, eh, me, la imagen me, me da la sensación de que es inclinado. ¿Vale? Seguramente no sea así. Pero en fin, de cara a alguien que está empezando a jugar. Pues ver eso inclinado, pues me da la sensación que la trampilla es para un techo inclinado. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí. Ahí está. Vale. Hemos crafteado esa trampilla. Ahí está, número 5. Y efectivamente, efectivamente, esto es lo que se pone aquí. Entonces entiendo que la escalera aquí no está bien puesta. Claro, porque, sí, porque choca. Vale, así que vamos a coger. Presionamos, demolemos. Voy a perder algo de materiales, pero bueno, no pasa nada. Ahora mismo creo que tengo suficiente. Y entiendo que la trampilla la, se puede conectar con la escalera, si no me equivoco, ¿no? A ver. Ah, paja. Me hace falta más paja. Vamos. Vale, esto se autosolapa, por lo que veo, bien. Pero hay que buscar eso, es con mucho cuidado. Vale, lo que pasa es que. Aquí a lo mejor es un problema. Entonces, mejor lo voy a poner aquí. Queda aquí un poquito en medio. Ahí está. Pero yo creo que es mucho mejor así. Ahora sí. Ahora sí tenemos este techillo. Bastante bien. ¿vale? Y esto es lo que os decía. Seguro que me pincho al pasar por aquí. Ah, pues no. Ah, pensaba que, que me iba a pinchar, pero no. A ver. No. Ah, pues sí, 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 sí. Ha sido, ha sido un lagueo. Sí que me pincho. Entonces, eso hay que quitarlo. Estos hay que quitarlo, sí. A ver. A ver si puedo llegar. Ahí está. Demolemos. Vale. Y tenemos que poner. Pues algún pincho por ahí. En la parte trasera, ¿no? Pero bueno, ahora mismo no. Bueno, ya empieza a coger forma la casa, ¿eh? Oye, ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal. Aquí nos falta una pared. Vale, vamos a poner esa pared. Y vamos a craftearnos también la puerta. Vale. En este caso, podríamos poner la sencilla. Vale, porque es la puerta al interior de, de la casa. Allí no, pero aquí sí. Así que vamos a, ir a hacer. Lo que es la puerta sencillita, ¿vale? Primero el marco. Ahí estamos, junto con su puerta. Ahí estamos. Y mientras tanto, mientras se cartea, vamos a poner esa pared aquí encima. Ahí, número 5. Ostras, aquí es difícil, ¿eh? Ahí, ahí, eso es. Justo ahí. Muy bien. ¿Vale? Y nos traemos marco por aquí. A ver, no. Ahora sí lo estaba viendo al revés. Ahora sí. Pues no sé por qué se ha cambiado antes, pero bueno. Ahora sí me deja ponerlo bien. Y la puertecita no me la ha fabricado, ¿no? Por lo que veo. No, no me la ha fabricado. Vale. Fabricamos un segundillo. Vale, cinco. Y listo. Ya tenemos puertecita. Lo suyo hubiera sido poner aquí una ventanita, pero bueno. No pasa nada. Ya tenemos... Ahí está. Y, en fin. Ya... Yo creo que la casa va a ganar un poquito en... En tema de seguridad, gracias a lo que le estamos haciendo, ¿no? Vale, ¿qué tenemos que poner aquí? Pues una puerta ancha por el tema de meternos con dinosaurios pequeños. ¿Vale? Dinosaurios pequeños. Entonces, a ver. Si no me fallan las cuentas. ¿vale? Yo creo que con la, Lo que será el marco de puerta doble. Marco de puerta doble. Sería suficiente. Sin necesidad de poner lo que es el marco para dinosaurios. Vale, ya tenemos esto crafteado tanto una cosa como la otra, así que vamos a poner este marco número 5. Ahí está y colocamos su puerta correspondiente. Y es lo que decimos, ¿eh? esta puerta pues bueno, ahora mismo de momento para animales pequeños. ¿Vale? Para el parasauro. o alguno así chiquitito. Pues yo creo que no habría problema. Que no, pues nada, nos crafteamos el grande, el grande este de aquí, marco de puerta para dinosaurio. Y ya con esto no habría problema de meter bichos de mediano tamaño. Y. aquí no tenemos problemas para subir y bajar. Pero, en fin, me gustaría dejar una escalerilla puesta. Vamos a ver, por ejemplo, esta de aquí. Esta es ancha, ¿no? Sí. A ver qué tal con esta escalera. Vale, para, en fin. Yo sé que el personaje sube y baja perfectamente, pero no sé si los dinosaurios a lo mejor se pueden quedar aquí atascados un poco. Entonces, ante la duda. Y como es barato, y estéticamente queda mejor. Vale, vamos a poner aquí la escalerilla. Esta. Ahí, tal que así. Eso es. Ah, ya os digo, no, el desnivel no es tan alto como para necesitarlo. Pero mira, ni tan mal. Vale, a ver, ¿qué más cositas podemos hacer? Uno, hemos dicho que más o menos es suficiente. Es suficiente, pero me gustaría poner algo más. No sé si a lo mejor hay medio muro. Algo. Algo para elevarlo un poquito, pero que me permita a mí. Visualizar el exterior. Porque el fallo que yo le he visto a la casa, a la, o sea, a la primera casa que tenemos aquí colocada, que es que cuando yo estaba dentro y sonaba la musiquita de que hay un depredador, no me podía asomar. Y por tanto, no sabía exactamente dónde me venía el problema. Desde aquí más o menos podemos visualizarlo, pero no quiero ponerme tampoco una, un, como si fuera un patio de, de cárcel, ¿sabes? Un muro alto. Un muro doble, mejor dicho. Así que vamos a ver si hay alguna cosita que me pueda servir para poner, a ver... Que creo que no, ¿no? Porque ya más o menos todo lo de madera lo hemos visto. Vamos a hacer una cosa, voy a probar con estos soportes, a ver cómo quedaría, ¿no? Pero no, Me parece a mí que esto no. Los soportes de estos no van a quedar ni, ni remotamente bien, ¿no? Vamos a probar, simplemente por, por ir probando también mmm, eh, otro objeto, ¿no? Porque, en fin, me tengo que familiarizar con todo. Entonces, a ver, si yo esto lo pongo aquí arriba, número 5. ¿Se puede intentar poner? No. No me permite ponerlo ahí arriba. Entiendo que es para... En fin... Para ponerlo, por ejemplo, aquí, ¿no? En el exterior. Eso es. O arriba. Eso es. Pero no, en ningún caso me permite subirlo ahí arriba. Esto, si no me equivoco, ¿vale? Tal como lo dice la descripción, funciona como un cimiento para que puedas construir vallas. No se adapta al terreno, por lo que se construirán vallas niveladas. Entiendo que si yo pongo esto... Creo que ya me permitiría poner, por ejemplo, una pared dentro, ¿no? Si no me equivoco. Vamos a hacer la prueba, vamos a poner uno aquí. Eso es. Y ahora, por ejemplo, hago una pared y bueno, la valla está, tiene un cimiento, que entiendo que es para, en fin, para que enganche de otra manera, ¿no? Hacer solapamiento, perfecto. Vale, porque esto es lo que yo decía. Si yo quisiera poner una pared alrededor, ¿vale? Como una especie de eh, vaya perimetral eh, en fin que si tienen que intentar destruir algo que sea primero esa valla pues por sí solo no me deja tendría que ir extendiendo los cimientos o como sucede con esta valla ¿vale? podríamos poner esto aquí así y ya está ya podríamos colocar la madera lo he puesto al revés pero bueno no pasa nada era simplemente para probar ahí está bueno me ha quedado un poco en diagonal pero bueno da igual da igual Vale, lo importante aquí va a ser hacer pinchos. Vamos a intentar hacer pinchos por un tubo para, en fin, pinchos de madera. Que yo soy consciente que los pinchos de madera pues no son nada de otro mundo. Pero bueno, inicialmente tenemos esos, sé que hay otros pinchos metálicos. Eso es, no se llama pincho, se llama muro de estacas de metal. Vale, esta es la versión mejorada de esos pinchos de madera. Pero obviamente, en fin, necesito hacer lingotes de metal. Que justamente todavía no lo puedo hacer porque no tengo lo necesario. Vale, entonces de momento hay que plagar todo esto de pinchos de madera. Entonces tengo 13. Vamos a intentar distribuirlo lo mejor posible. A ver si consigo meterlo. Eso es, justo, justo ahí. Vale, colocamos uno aquí. Van uno. esto no se solapan, ¿vale? Pero se pueden superponer uno al lado del otro. Así que este para acá. Perfecto, este. Un poquito más para acá. Vamos a aprovecharlo. Ahí. Muy bien. Este lo sacamos un pelín. ¿Vale? Un pelín para acá sí. Eso es. Eso es. A lo mejor me quedo muy cerquita, ¿no? Bueno, lateralmente parece que no afecta. Hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Lo tengo que el parasaurio no, no se lo clave a la hora de entrar. Ahí, eso es. Vale, este está bastante más retirado, obviamente ¿Cuántos me quedan? Cinco Esta parte que parece que puede subir por aquí un bicho Bueno, vale, pues entonces lo vamos a proteger Ahí, eso es Y ya prácticamente lo que me quedaría sería poner las partes traseras Entonces vamos a poner... A ver, vista aérea, gracias Vamos a poner uno por aquí así Eso es, para cubrir esa zona Ahí estamos. Y el otro nos venimos por aquí atrás. Vale. Y lo vamos a intentar colocar. No, ahí no, por favor. Para acá. Eso es. Por aquí así. A ver, vamos a volver a presionar acá. Perfecto, ¿no? Justo, justo ahí. Eh, cuidado. Y me quedaría... Me quedan cinco por poner. Bueno, cinco. Lo puedo guardar de reserva. A ver, no hace falta que los gastemos ahora mismo todos Puedo ponerlo ahí de reserva Por pues si acaso me conecto un día Y descubro que hay La mitad de los pinchos rotos, ¿no? Aquí sí, aquí sí me va a hacer falta poner Eso es Unos pinchos, mira, perfecto Justo, justo Ahí, ahí estamos Y listo, ya con esto más o menos La base está protegida ¿eh? Que era nuestra intención Protegida Vale, y ya para rematar, pues como es lógico, tendríamos que poner por aquí una trampilla, en este marco de trampilla, para poder evitar que nos entren jugadores por el tejado, ¿no? Es que muchos pinchos, pero claro, un jugador puede trepar o ir saltando por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, acceder aquí de alguna manera y colarse por el interior. Entonces vamos a ponerlo. Pero previamente estoy viendo que este techo eh, está aquí, bastante feo, así que vamos a aprovechar... Vamos a eh, desmantelarlo. Vale, vamos a entrar por aquí. Va, empezamos por este. Lo vamos a demoler. Está. Como tengo algo de madera de sobra, vamos a aprovecharlo. Ahí. Y nos volvemos a craftear un par de techitos por aquí. Uno y dos. Ahí está. Colocamos el número 8. Y si no recuerdo mal, para poder girar un, un techo o un objeto, ¿vale? se presionaba la Q, ¿no? Ahí está. No, pero en este caso estaba bien, ¿no? Vale, así es como estaba. Y así es como le doy la orientación correcta para que lo que son los listones de madera continúen el diseño. Entonces, este por aquí, eso es. Y este por aquí. Fantástico. Ya tenemos el techo. He vale, silbado sin querer. Ya tenemos el techo totalmente bien puesto. Vale, vamos a continuar con el tema de la trampilla. Creo que la trampilla todavía no la tenía completamente desbloqueada. A ver, creo que se llamaba Trampilla a secas. Eso es, ¿no? Porque una cosa es el marco de la trampilla, que es lo que hemos colocado antes previamente, y otra cosa es la trampilla en sí. Entonces, desbloqueamos por aquí, tenemos puntos de sobra, eso no es lo, lo que más me preocupa. Y fabricamos, mejor dicho, trampilla. Oh, oh. Por ahí, por ahí me está pasando un bicho por encima. Sí, me acaba de pasar un bicho por encima. Bueno, y después de diversos contratiempos, por fin vamos a instalar la dichosa trampilla, venga. A ver, nos medimos por aquí. Y tal como hemos dicho Esto sigue una línea, ¿vale? Entonces esto se va a abrir por aquí Y por aquí, ¿vale? No hacia los lados desde mi posición Sino adelante y atrás Siguiendo lo que serían la... Los troncos, ¿no? Los troncos de madera de la propia trampilla, ¿no? O el marcado de trampilla, me lo he dicho, ¿no? Vale, lo metemos ahí Y efectivamente a esto me refería, ¿no? Ya está, ya tenemos la trampilla Y por tanto, ¿vale? Vamos aquí mejor Y por tanto ya... Con esto cerrado, pues bueno, evitamos eso, ¿no? Que entren jugadores, ¿no? A ver, me he dado cuenta que la base tampoco para los aleosarios y terrestres, etcétera, los bichos grandes, la verdad es que se queda un poquito, un poquito corto debido a ese bug, porque es un bug, vamos, es que es que no, no lo puedo clasificar de otra manera. ¿vale? No es normal que yo esté aquí dentro y que eh, un T-Rex, por ejemplo, atraviese las paredes y me pueda dar sin ningún tipo de problema. Yo considero esto un bug, pero vamos, como la copa un pino. Por cierto, esto será una tontería muy gorda. Letrero de madera. Pero, en fin, ya sabéis que yo siempre, eh, en mis bases, en todos los juegos, algún cartelito tengo que poner. Así que <laughs> me vaya a disculpar, pero voy a, voy a hacerlo. Sí, 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 sí. Aunque esto no sirva realmente de mucho. Pero, bueno, quiero hacerlo, quiero hacerlo. Y mientras tanto, porque se vaya pudriendo toda esta carne, ¿no? A ver, letrerito por aquí. Ahí estamos. Esto por aquí, número 5. Lo vamos a colocar aquí. Entiendo que esto es para adelante, ¿no? Vale, lo hemos puesto al derecho. Perfecto. Ahí está. Oye, el detalle de los clavos, qué chulo. Vale, los clavos sobresaliendo por detrás. Y vamos a escribir pues Hogar de Zona Pro Ganes, ahí está, sí, señor. Hogar de zona progem. Oye, vaya fuente más divertida, ¿eh? Hogar de zona ProGeme. Anda que no, ¿eh? Ni tan mal, ni tan mal. Bien, y hasta aquí este capítulo donde hemos conseguido ampliar bastante la base y así podemos empezar a craftearnos eh, más recursos y más cosas. Como hemos podido comprobar, se hace bastante complicado estar en este sitio sin montar más defensa, y yo creo que el siguiente paso sería hacer una especie de cerco de piedra, ya hablando de ese siguiente tier de piedra, en el que, en fin, sea de doble altura y que por lo menos intentemos frenar a lo que serían los dinosaurios de mediano tamaño carnívoro, ¿no? Y bueno, ya para el siguiente vamos a seguir con la decoración, a ver si podemos conseguir mejores Herramientas y mejores cosas en general. Y nada, como siempre, si ha gustado el episodio de hoy, pulsa like, compártelo y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.